1% anual. Pero además, de lo que hay que ocuparse es que de esto que nos había anunciado en su momento Apud, nos había anunciado Montamat, los que más saben de energía, de que no iba a haber gas, está sucediendo. No hay gas y tenemos que atravesar recién el invierno. Estamos en los primeros días. Hay escuelas sin gas, hay comercio sin gas, hay gente que está prende la hornalla, ¿viste? Y le viene una llamita chiquitita. Estamos con problemas de suministro de gas y se suma a todo lo que vienen los chicos arrastrando. De no tener clases, Luis, la cantidad de chicos que no están teniendo horas de clases en el conurbano porque no hay gas, porque entonces entran más tarde cuando se supone que no hace tanto frío, porque se suspenden las clases, y te estoy hablando de lugares muy, muy diversos donde hemos comprobado que no hay gas en las escuelas. La Matanza, Lanús y Quilmes. Mendoza era oposición, que junto con Baradel hacían paros y demás, y hoy no hacen nada. Yo hoy abrí una discusión que me quedé solo mi alma, pero la sigo sosteniendo. ¿No es mucho suspender las clases por frío en mayo? A ver. A mí pensé que, digo, no es, hoy le preguntaba a Regazzoni y me dijo, sanitariamente no hay ningún motivo. No es que los chicos van a morir de frío porque hace 5 o 6 grados y no hay calefacción. ¿No es mucho? Es muchísimo, porque además esas escuelas que no tienen gas pueden ser, digamos, auxiliadas por otro tipo de estufas, porque los chicos pueden venir más abrigados. Más abrigados. Los papás quieren que los chicos vayan a clase porque los chicos en la provincia dejaron de ir mucho más que en otros, claro, distritos. Y porque les alterás la dinámica familiar, María Laura. Hay papás que tienen que salir a trabajar y no habiendo clases, como hoy no hay, 3 días seguidos. Che, qué bárbaro. Qué fenómeno en las escuelas de Quilmes. Ya saben el frío tremendo que va a haber dentro de 3, confiando ciegamente en el pronóstico. Les alterás la dinámica familiar. Y te agrego las escuelas en las que estamos viendo que les piden que entren más tarde. Imagínate, la gente va a trabajar y no puede llevar a los chicos cuando tiene el horario de trabajo. Tiene un horario, tiene una vida organizada y los tiene que llevar más tarde, los chicos también desprogramados, y las horas de clase que se pierden, que hay que hablar de esto también. Es, para mí, y con esto cierro, es un hecho demagógico, sin ningún sustento sanitario, que con estas temperaturas suspenda las clases. Cuando llegue julio mandamos trineos, no sé, o sea, cuando llegue julio va a ser el Perito Moreno en la provincia de Buenos Aires. Me parece un disparate monumental que habla de algo, sí, y ahora sí cierro, que es el desprecio por creer que la educación presencial es esencial. No lo creen y por eso actúan de esta manera. Acordate de lo que dijo Alberto el día que tuvo que suspender las clases. Dijo, no pasa nada, está grabado, ¿eh? Claro. Los dichos del presidente. ¿No? No pasa nada si deja de haber un mes sin clases. Total. Es toda una decisión y es una decisión que se está sosteniendo. No pasa nada, creen que si no tienen clases. Estratégica, total. Bueno, la dejo con su programa porque veo, no le spoileé ni un solo invitado. Buenísimo. Lo vi a Ritondo nada más. ¿Te podés? Oh, qué cosa que es Liero. No le gusta que spoilee los invitados. No, claro. Y no se hace eso. Pero bueno. No digo hasta Emilio, tampoco no. Vos podés venir si querés a participar. Un día esto me quedo, te prometo. Ay, me encantaría. Te prometo que me quedo. Ya sabes. Dale. Me encantaría. Dale, nos vemos. Nosotros nos vamos al móvil. Como contábamos recién, uno de los lugares complicados es Quilmes en relación a las escuelas. Y en Quilmes, al frente de una escuela donde se acercan los padres, cada vez más padres a protestar, está nuestro compañero Nacho Damonte. Vamos. María Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos en la escuela número 1, primario, jardín y secundario, aquí de Quilmes, en el centro de Quilmes, en la escuela Bernardino Rivadavia, la escuela más antigua del municipio. Está construida en la parte trasera de la catedral y se ha convertido en el eje de la noticia en estos momentos porque no tiene gas hace más de 4 años, María Laura. Una verdadera vergüenza lo que está pasando en el municipio de Quilmes. Recién me decía una madre que forma parte de un grupo de padres convocados, autoconvocados, me planteaba que son 10 escuelas en Quilmes las que tienen falta de suministro de gas. Y en particular esta escuela, lo que avergüenza todavía más, es que lleva muchos años sin instalación terminada. La instalación se terminó a principio de año y están hace 4 o 5 meses esperando que la municipalidad contrate un gasista matriculado para reactivar el suministro. O sea, la obra está terminada, se tardaron años, varios gobiernos, y ahora lo único que se necesita es un gasista matriculado que contrate la intendencia para finalmente reconectar el servicio. ¿Por qué vinimos hoy acá, María Laura? Porque al primario lo retrasaron 1 hora, entraron 8:30. Y el secundario no tuvo clases ni ayer, no tuvo hoy y no va a tener mañana tampoco. Van a tener que hacerlo a distancia. Y como decía Luis Novarecio recién, ¿no? Si con 2, 3, 4, 5 grados de temperatura ya se está hablando de cancelar las clases, bueno, ¿qué vamos a hacer con el crudo invierno que vendrá en aproximadamente un mes? Una ola de frío polar que habla de la más importante
en los últimos 15 años y ya el municipio de Quilmes está cancelando las clases. Hay mucho enojo, hay muchos padres. En minutos, María Laura, vamos a conversar con ellos para darle visibilidad a este conflicto. Vos seguramente estuviste conversando, sería espectacular conversar directamente con ellos. Vemos que se están acercando. ¿Ellos vienen a reclamar que se abra la escuela? Claro, vienen a reclamar que les den clases a los chicos, sobre todo a los de secundario. Porque tomaron la decisión del jardín y el primario, darle clases, retrasarlo un poco, porque, bueno, por lo menos ahí dijeron, la escuela para los más chiquitos es mucho más importante porque les sirve como conector también con sus compañeros y también como igualador social. En el caso del secundario dijeron, bueno, quizás el secundario no nos importa tanto, así que no tengan clase 3 días. Eso provocó un enojo tremendo de las familias. Por eso vinieron hoy acá, por eso colgaron carteles, por eso esperan la palabra de la directora y por eso esperan una novedad de la intendencia. ¿Sabes claro. a cuánto tiene su despacho Mayra Mendoza, María Laura? ¿A y es la escuela más importante, tiene que estar ahí nomás, claro. A siete cuadras. Exacto. La municipalidad está a 7 cuadras y la intendenta todavía no le contrató un gasista para que no tomen el chocolate frío. Los niños hoy tomaron la chocolatada fría. Fíjense que está en el estudio con nosotros Emilio Apud, que nos va a ayudar a hablar de lo que va a venir con el gas, Nacho. Está también Cristian Ritondo, que conoce la provincia de Buenos Aires como pocos y nos importa que nos cuente qué es lo que pasó y qué pasará con el gas en la Argentina. Seguramente sabe lo que pasó mientras estuvo trabajando en el Ministerio de Seguridad. Pero nos importa este dato también, Nacho, que dijiste. Son 4 años en que tiene problemas para calefaccionarse esta escuela pionera en Quilmes. Sí. Es más, una docente que no trabaja más aquí me dijo, son más de 4 años. Y mirá lo que me comentaba, esto te va a interesar, María Laura, y a todos los que están en el piso. Me contaba que en los 4 años de la intendencia de Martiniano Molina, la escuela tampoco tenía gas. Pero se estaba avanzando, había muchas escuelas, otras que habían recuperado el suministro. Esta no lo podía porque el arreglo era muy grande. Y cuando estaba Martiniano Molina como intendente, tenían sentadas Roberto Varadel aquí mismo. O sea, su teba venía y hacía protestas para que reactiven el gas. Bueno, llevan 5 meses esperando un gasista. Lleva un tiempo más también la intendencia de Mayra Mendoza. Y tiene muchas más escuelas de las que había antes sin gas. Sin embargo, Varadel no está. No hay protestas del Sindicato Único de Trabajadores de Docentes de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, la queja es esa. Están para criticar a ciertos gobiernos, pero para pedir lo que tiene que hacer, que es tan solo contratar un gasista, María Laura. Bueno, no hay nadie, no hay ningún representante de los docentes que toman tanto frío como lo hacen los niños, ¿no? Esto no tiene diferencias. Con esta imagen de los papás, Cristian, en la puerta del colegio, me interesa muchísimo que me cuentes qué es lo que estás viendo en relación a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y el gas. Tenemos un especialista, le hablo a Cristian Ritondo, tenemos un especialista que es Emilio Apud, que nos va a dar los datos de cómo viene la mano, pero me interesa alguien que conoce el territorio. Cristian, estamos hablando de escuelas en Lanús, de escuelas en La Matanza, de escuelas en Quilmes sin clases. Te agregaría en Moreno también. Yo ayer subí un video que me mandó un padre de una escuela en Moreno. Lo que tiene es que en general los arreglos en las escuelas tiene una problemática, que es qué tiempo tenés para repararlo hasta que vuelvan los alumnos y se acorta el tiempo del verano. O sea, siempre vos encarás esas obras, pero vos tuviste 2 años sin clases por pandemia, con lo cual pudiste haber encarado la reparación de muchas escuelas en temas estructurales durante todo ese tiempo. No lo hiciste. Y hoy Varadel le recomienda a los docentes que si tienen menos de 10 grados no den clase, la suspendan. Es una recomendación del sindicato de SUTECBA. Con lo cual, digo, hay un sindicato que es casi parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que durante 2 años que mantuvieron las escuelas cerradas, que se oponen a que se extienda un horario, una hora más, y que aparte le dice a sus docentes, miren, si hay menos de 10 grados, suspendan. Digo, la verdad es que hay que pensar en primero en otras soluciones, porque el tema del gas, con las modificaciones que hubo por una cuestión de seguridad, a veces tardan en algunas escuelas mucho más, pero digo, hubo 2 años cerrados. Durante el gobierno de María Eugenia fueron 3.500 escuelas por año que fuimos pudiendo reparar de este tipo de problemas estructurales. En algunos tienen que ver con esto, otros tienen que ver con las cloacas, otros tienen que ver con que no había agua potable. Digo, pero hoy la solución de las escuelas es encararlo rápidamente, solucionar temas como el de gas, y mucho más son temas que se encaran en el verano. Hoy va a ser imposible que arreglen esto. Por supuesto que sí, pero vamos a compartir esto mientras vemos el móvil, que es importante. A ver, vamos a ver, esto es en Lanús, ¿no? Esto está pidiendo SUTEBA Lanús, que se suspendan las clases, Cristian, en Lanús.
si hay temperaturas inferiores al 10 grados, menos de 10 grados, que se suspendan las clases. De esto estabas hablando. Sí, y ahí lo que plantea es que en el año 22 hicieron una resolución junto con el gobernador Kicillof, que lo que solicitaba era la reparación y se había comprometido en una lista de escuelas el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero también tiene que ver con el gasto esto y qué pones de prioridad. María Laura, el gobierno de la provincia de Buenos Aires del 19 hasta ahora sumó 30.000 nuevos empleados, descontando policías, docentes, médicos, enfermeros, 30.000. Con las bajas quedan 12.000 más. Y duplicó la planta política de la provincia de Buenos Aires. Creó 600 cargos políticos nuevos. Entonces también está donde fijar las prioridades. No es una cuestión de escasez de recursos. Es donde fijar las prioridades cuando tenés que gobernar y tener la decisión si es más importante crear una subsecretaría o solucionar los problemas a las escuelas con el tema del gas. Nosotros estamos pendientes de la conversación que tenga Nacho Damonte con los papás. Queremos que nos cuenten en primera persona cómo es el funcionamiento de una escuela que cierra repetidas veces si no tiene gas. Tenemos una placa que nos muestra simultáneamente cuáles son las escuelas que encontramos sin gas, algunas de las escuelas que encontramos sin gas, siempre en el conurbano, dónde están ubicadas. Esta es la cuestión. Y sumamos la información que nos dice Cristian Ritondo, que es que SUTEBA está pidiendo que se cierren las escuelas si hay menos de 10 grados. Menos de 10 grados, Rubén. Se lo sumo a Rubén, que lo veo poniendo caras y además pensando qué país. Y lo sumo también a Emilio Apud. Esto va a empeorar en relación al gas, ¿verdad, Emilio? Va a ser más complicado a lo largo del invierno, porque estamos todos prendiendo el gas. Sí, el problema que estaban recién mencionando es un tema más de municipal, yo diría, o de la provincia de Buenos Aires, porque hace al mantenimiento, ¿no?, a la parte de distribución, cómo llega el gas. El problema serio es por la falta de inyección de gas al sistema, debido precisamente porque no hay dólares para comprarlos. Entonces, la variable de ajuste, como ya lo dijimos en otras oportunidades, es la industria, ¿no? La industria no se siente mucho a nivel popular, pero genera una distorsión y un problema grave a la economía que ya está bastante mal. Es decir, si se tuviera todos los dólares para importar, bueno, a lo mejor no habría desabastecimiento. Pero no los tienen y la cantidad que hay que importar es bastante grande. Y bueno, y el famoso gasoducto, hace 2 años que lo tendrían que haber licitado. Está complicado, embargo, no entonces. Hecho, ¿no? Está complicado lo que se viene. Les quiero decir que este para nosotros es el tema prioritario de la semana. El frío y las consecuencias del frío para mucha gente que no tiene comodidades. Fíjense en este cartel que nos está mostrando el equipo que está en Quilmes. Queremos calefacción en las aulas. Se repite en todo. Fíjense, queremos el gas para las escuelas. Queremos el gas, queremos el gas. Lo están diciendo los padres, lo están levantando los chicos, Nacho. María Laura, sí, estamos viendo, bueno, el mensaje, María Laura, de los niños, ¿no? Que quieren calefacción, quieren gas, quieren tomar la merienda, el desayuno caliente, quieren la chocolatada que no esté fría. Vos sos mamá de uno de los chicos. A ver, contame tu experiencia. Hola, buenas tardes. Yo soy mamá de segundo, mi nene va segundo y va a la mañana a la escuela. Yo soy de turno mañana. Yo estoy apoyando a la a mamá de turno tarde y vengo... El turno tarde se canceló directamente. No. El secundario, por lo menos. Sí, secundario, sí. Ahora los chicos de turno mañana cambiaron el horario de que era de las 8 de la mañana, lo cambiaron 9:30, porque no hay calefacción. Hoy estaba hablando con la señorita de mi hijo y la cara de tristeza y me dice, yo tengo, ¿cómo se llama? Coso renal, tiene una enfermedad, eso. Y agarró y me dijo, me tuve que estar emponchada con el gorro adentro porque yo no puedo pasar frío. ¿Qué te dice el nene cuando llega a casa después de la escuela? Mamá, tuve frío hoy. Sí, hace mucho. Mamá, me dieron la chocolatada fría. Hace frío en el aula. Hace mucho frío en el aula, porque no hay estufa. Y a la mañana hace más frío que a la tarde. Estamos, o sea, está bien, estamos todos en la misma situación. Porque no hay ni estufa, calefacción ni a la tarde ni a la mañana. Pero a la mañana, o sea, ¿por qué le tienen que cambiar a las 9:30 entrar los chicos cuando pueden entrar a las 8? Seguro. Bueno, vamos a hablar con todos. Aparte, María Laura, el trastorno que genera para el trabajo de los padres, ¿no? Por que supuesto. Organizan el día de una forma. A ver, contame tu caso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, acá a la vuelta hay un jardín donde va mi hija. Forma parte del mismo establecimiento. Claro, exactamente. Forma parte de la misma escuela. ¿Qué pasa? ¿Se van? Porque hay una siempre hay amenaza de bomba. En un mes, 16 casos. Tenía que ir de acá
al anfiteatro. Tienen que, hay que cruzar la avenida con todas las criaturas. Imagínate si puede pasar un auto y lo puede chocar. Ah, le dije sendejo, ¿eh? ¿Por qué son las amenazas de bomba? No sos la primera que me lo dice. No, ¿o quién llama? ¿Alguien lo investiga? Exactamente. No se sabe quién es. No, nadie sabe quién es y quién lo hace. Pero todo, yo pienso que son los alumnos de secundaria. Ustedes, cuando hay prueba, siempre hay caso de... Una travesura. Pero acá estamos hablando del gas, ¿no? Tu nene está viniendo al colegio y se muere de frío. Exactamente, sí. Aparte, mi nena también. A veces me dice, mami, yo tengo frío, poneme una campera arriba. Exactamente, me dice, no quiero tomar porque está fría. Cada mamá cría a su hijo de una manera. Yo la crío a la mía con las cosas calentitas y de repente venir a la escuela y que tome cosas frías. O, por ejemplo, las amenazas de bomba, casi todos los días lo mismo. Yo creo como... A ver, contame, ¿vos trabajás a la mañana o tu marido? ¿Alguien trabaja en la casa? Ahora no. ¿Cómo cambia su rutina diaria cuando te dicen trae al nene 2 horas más tarde? Y es más difícil porque por ahí nosotros estamos haciendo algo. Como nosotros somos personas que ayudamos al barrio, por ahí estamos dando vueltas por ahí, de repente nos llaman. Tenemos que dejar eso que estamos haciendo y venir corriendo a la escuela de urgencia, encima preocupados, porque no es que se lo llevan a 2 o 3 cuadras. Lo dejan al lado de la escuela. A ver, vamos a hablar con un papá, si te parece, María Laura, que también tiene a sus hijos que los trae acá. Contame vos qué sentís cuando te enterás que hay una amenaza de bomba, por ejemplo, a tu nene lo dejan tirado en la plaza y lo mandás para que tome la chocolatada, la señora hace que sí, y de repente vuelve todo congelado. Y tengo que dejar de trabajar para venir a buscar a los chicos. Ya digo la verdad, vengo tranquilo porque sé que son todas mentiras, ¿viste? Pero uno tiene que dejar su rutina diaria, el trabajo, para venir a buscar a los chicos. Ay, si no está, mi mujer también trabaja. ¿Te llegó a decir el nene, pa, no quiero ir al colegio hoy, hace frío? Sí, acá mi nene más chiquito no quiere venir por el frío, ¿qué hace? Tiene las aulas abiertas. Sí, me dijeron que abren la ventana en el medio de la mañana para ventilar. Sí. A la mañana y a la tarde, como va mi chico, lo mismo. A la tarde, digamos, capaz que está un poco más templado, pero después a las 3 de la tarde se fría igual. Claro. Nacho. Y le dan la merienda fría, chocolatada fría. Si vos tuvieras, y te paso con María Laura para que te pregunte, si tuvieras a Mayra Mendoza, la intendenta, adelante, que tiene la oficina 7 cuadras y no contrata un gasista para instalar el gas, ¿qué le decís? Le digo que trabaje, primero y principal, que trabaje. Que se acuerde de la gente. Que acá arriba en el cartelito figura como que esto lo hizo el municipio de Quilmes. Y que lo termine. Que mande el gasista matriculado. Mandar el gasista matriculado. Que termine la obra y que los chicos tengan calefacción y la leche calentita. Muy bien, muchas gracias. Bueno, María Laura, me parece que los testimonios. Me puedo acercar porque me impresionó. No pueden estar viviendo así. Perdón, Nacho, sí. Me impresionó y me gustaría que lo cuente con más detalle. Él deja de trabajar para llevar a los chicos en otro horario. ¿Podemos seguir hablando con él? ¿Vos dejás de trabajar? Es complicado, pero dijo que. ¿Entendés que nadie puede dejar de trabajar en este momento? Cuando están, hay amenaza de bomba. No, María Laura Santillán nos plantea, nadie puede dejar de trabajar en una situación como la que está el país. Bueno, es tu hijo, tenés que venir a ayudarlo o traerlo al colegio, pero vos vivís, mantenés a tu familia. ¿Cómo hace con el trabajo? Mi familia, sí. ¿Cómo haces con el trabajo? Gracias a Dios no tengo patrón, trabajo por mi cuenta, pero igual tengo que dejar un trabajo por la mitad para venir. Y no es así, porque yo como no tengo patrón, pero vivo el día a día. Claro. Y si yo no termino mi trabajo, no cobro. ¿Puedo preguntar de qué trabajas? Hago muchas cosas, hago electricidad, changas, corto el pasto, lo que manden. O sea, acá vos te sale una changa mañana a la mañana y te llaman a las 9 de la noche un mail y te dicen, mirá que tenés que traer al nene más tarde, cancelás la changa. Y tengo que cancelar la changa, porque lo primero son los chicos. Claro. Nachito. ¿Es el futuro de los chicos? ¿Cuál es? El estudio. ¿No es la que primero? Sí, decime, María. Claro, porque deja de cobrar si no trabaja. Si no trabaja, no cobra. Dejás de cobrar, claro. Sí. Dejás de cobrar, perdés plata y de repente no podés comprar lo que necesitan tus nenes. Lo básico. ¿Quieren una respuesta? ¿Vos sos la esposa de él? No. Soy una mamá, estoy acompañando al muchacho. Queremos una respuesta, sea de Mayra, sea de Gasita, sea de quien sea. Nosotros queremos una respuesta. No podemos mandar a los chicos en el frío sin calefacción. El frío que hizo ayer, el frío que hizo hoy. Basta de mentira, que den respuesta y que den la cara. Porque hay gente de alto nivel que está lo más tranquilo en su casa, calentito, acostado. Mientras, ¿referís a los políticos? A todos, a la gente que le pertenece. La Casa de la Cultura está acá al lado y tiene gas. ¿Tiene gas la Casa de Cultura? ¿Tiene calefacción? Mayra Mendoza tiene gas, tiene calefacción, está acá al lado ella. ¿Entiendes? Tiene calefacción. Ahora. A ver, vení, acercate un minutito porque queremos conocer la historia de todo. ¿Vos trabajás o tu marido, alguien de tu familia? ¿Qué haces cuando te dicen traer al nene más tarde? ¿Perdés trabajo, perdés plata?
no, yo entro a la mañana, pero sí, me organizo a la mañana, todo para el mediodía, traerla corriendo, o sea, tengo que salgo a trabajar y me vengo, le hago la comida para traerla al mediodía. Es un quilombo cuando me desorganizan la tarde, porque también tengo que hacer otras cosas. Estamos en el centro de Quilmes, es la escuela más antigua del municipio. Sí, sí. Sí. La mejor escuela, me dicen. Sí, sí. Dentro de todo, sí. Le dan la merienda. Pero bueno, la nena, cuando sale del colegio, sale con las manos congeladas. Sus compañeritas con una frazadita estaban las dos juntas el otro día, me dijo. Y yo le digo, ¿por qué no me avisaste eso? Capaz que no tenían camperita, se cagan de frío. Yo le preguntaba al señor, con respeto, si tuvieras a la intendenta que, de repente, vos con tus impuestos, le estás permitiendo hacer lo que debería hacer, que no lo hace, ¿qué le dirías? Y que busque una solución para que todas las escuelas tengan gas. Porque nuestros chicos se nos enferman. ¿Y quién nos paga a nosotros los medicamentos? Nadie. Los chicos mueren de frío. Necesitamos una solución para todas. Claro, para todas las escuelas, porque los chicos son el futuro. Porque él hace changa. Y él... ¿Está haciendo campaña la intendenta? Está haciendo campaña. Él no quiere que... Está haciendo campaña. Ayer estuvo acá en Quilmes, la intendenta con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se cansó de defenderla de todas las macanas que hace. Nosotros creemos que nosotros necesitamos que deje de hacer campaña y que se ponga a trabajar sin la intendenta. Muy bien, muchas gracias, les agradezco. María Laura, son más de 10 escuelas en todo Quilmes que no tienen luz, perdón, gas. No estamos hablando de Espeleta al fondo, del barrio Inti, no estamos hablando de zonas carenciadas, estamos hablando del lugar más céntrico de Quilmes, a 50 metros de la peatonal, a la vuelta está la policía, está la Catedral de Quilmes, el colegio más importante y más antiguo es la escuela número 1. De aquí se han egresado las grandes mentes, los grandes jóvenes del municipio de Quilmes. Me lo decía una docente que trabajó 30 años aquí y después, podrida ya de todo lo que sucedía dentro del colegio, decidió dejar la docencia y se puso a trabajar de otra cosa. Así que, nada, esto sigue porque... De repente no se ha acercado a nadie del municipio, María Laura. Y además sigue en esa escuela, Nacho, y en otras escuelas en Quilmes. Estamos en la emblemática, en la histórica, en la que está cerca de Mayra Mendoza. Estamos ahí con los papás, con los carteles que quieren gas, que quieren estar abrigados, que están tomando la merienda fría. Y no hay ningún tipo de empatía, porque por lo menos debieran salir o acercarse, ¿no? Pensaba Cristian... acercarse a conversar al menos, ¿no? Digo, con esta imagen. Sin duda, es parte de mucho más de un intendente, tener cercanía y tal vez buscar soluciones, digo, que no puedan calentar la merienda, la verdad que un quemado con una garrafa pueden calentar la merienda, digo, no van a calefaccionar la escuela, digo, pero hay temas que pueden solucionar, buscar alternativas mientras terminan de solucionar, encontrar un matriculado, si es el problema que tienen. Me parece que tienen alternativas. Lo que no se pueden suspender son más las clases, digo, porque... Desde el 83 hasta ahora, por los paros perdimos 6 años de clases, más 2 años de pandemia. Y ahora, si hace menos de grado, tampoco tenés clase. Hay generaciones que pierden la estructura educativa en la Argentina. Entonces, la diferencia que hay entre el chico que tiene que ir a la escuela pública, a la escuela provincial, como en este caso, y el chico que puede ir a una de gestión privada, la diferencia es abismal. Entonces, es imposible igualar entre los que más tienen y menos tienen. Porque tiene que ser la base, es la educación. Hay algo, Nacho, que me parece interesante y te voy a sumar más data. Hay muchas complicaciones, sí, con Mayra Mendoza. Esto que están planteando, de que están ahí nomás, muy calentitos, dijo, muy calentitos. Fíjate, voy a compartir con todos la información que tenemos de Mayra Mendoza ahora y que tiene que ver con la cantidad de problemas que tiene. Está imputada por defraudación a la administración pública. Incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, lavado de activos, dice la imputación, por 535 millones. Estamos hablando de esta intendenta que no se ocupa siquiera de conversar con los vecinos, Nacho. Sí, mira, ahora se va a acercar una docente que nos estaba contando también, porque el drama no solo de los chicos y de las chicas, ¿no? Niños y niñas de cualquier edad. Los docentes. Mira, ahí está viniendo una docente que ella conoce mucho acerca del. Vení vos. Conoce mucho acerca del sistema educativo de Quilmes. Y bueno, y ella nos puede contar. La intendencia tiene calefacción. La Casa de Cultura tiene calefacción. ¿Y las escuelas qué son? ¿No importan? La verdad que eso no sé qué responderte, pero yo vengo a hablar acá por nuestra escuela, que es la técnica 4. Claro, que es una escuela que está muy cerquita, tampoco tiene gas. Está acá a 4 cuadras y no tenemos gas. Hace años que no tenemos gas. Es una escuela de doble jornada, tenemos hasta turno vespertino,
Así que los chicos entran tarde a la mañana y salen temprano a la noche porque no tenemos estufas, no tenemos gas y pasamos mucho frío. Me contó una docente que dejó la escuela porque se había cansado de todos los problemas que tenía, que Baradel no aparece y que para pedir por gas no... A ver, la hace en cara la señora. Dígame lo que piensa, por favor. Hace como un año que Baradel no da la cara en ningún lado, que no lo vemos, que no aparece. Obviamente pertenece a otro gremio, yo no estoy afiliada ni nada, pero necesitamos que mejoren la infraestructura de las escuelas de Quilmes. No puede ser que ningún... Yo trabajo también en el Nacional, también en el Mosconi. Trabajé en la 15. Ninguna tiene gas, ninguna tiene calefacción. O sea, vas a 3 escuelas por semana distintas y ninguna... 4, y ninguna tenés gas. Tiene un sector, el otro sector tampoco tiene. Mucho menos los talleres. ¿Y cómo pretenden que trabajemos así con los chicos muertos de frío? Vienen con barbijo, gorro de lana, capucha del buzo, capucho de la campera. Barbijo. Sí, y están así como de quecos sentados en el banco. No se puede trabajar en esas condiciones. ¿Te tocó que algún nene se ponga triste porque o que no se quiera quedar porque tenía frío? No, directamente las madres no los mandan. Tenemos la mitad de la matrícula viniendo. No vienen cuando hace tanto frío. Imagínate el que no tiene condiciones de un buen desayuno, el que no tiene condiciones de una buena ropa. ¿Cómo hace para avanzar? En escuelas públicas, muchas veces gente de bajos recursos. Todas públicas las que nosotros trabajamos. Todas las escuelas que no tienen gas son públicas. Y son como 80 escuelas del partido de Quilmes. Si pudiese hacer una lista, no sé decirte qué porcentaje tienen gas. Me dijeron alrededor de 10 que no tienen. ¿Vos decís que son más? Acá en el centro. ¿Y el resto? No sé, tendría que ir al río, así, tendría que ver, o sea, hablar con colegas, porque todos nos conocemos en la secundaria. Trabajamos 2 horitas en cada escuela. Así que yo supongo que debe ser muchísimas más. ¿Estás de acuerdo con que no se dé clases cuando no hay gas? No, o sea, vos decís que debería de darse clases, conseguir una estufa eléctrica, por lo menos. Lo que pasa es que si en nuestra escuela ponemos estufas eléctricas, salta la térmica, porque tampoco tenemos buena electricidad. Tampoco tenemos buena instalación de conectar igualdad. Tampoco, no nos mandan más internet. Son muchas las fallas que tenemos en las escuelas públicas. Muchas gracias, muy amable. Se acercaron muy gentilmente, pese a que eran de otra escuela, les dije... Cuenten el caso también de la escuela donde trabajan ustedes, porque es acá, 5 o 6 cuadras, y tiene el mismo problema que la escuela número 1 aquí de Quilmes, María Laura. Y más problemas, ¿no? Nombró 3 o 4 más, conectar igualdad, internet, etcétera. Estamos hablando de muchas escuelas, Nacho. Impecable tu trabajo, impecable, porque estamos mostrando lo que pasa en un montón de lugares. Impecable. Nos vamos a ir a Constitución, ¿les parece? ¿Por qué? Porque estamos por hablar del frío. Tenemos aquí a nuestro meteorólogo de cabecera para contarnos... ¿qué va a pasar? Este es el día más frío del año hoy. Jerónimo Mura, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, y si hablamos de frío, hay que hablar de que comenzó la temporada de gorritos, de bufandas, de guantes. Todo esto se está viendo en las inmediaciones de la estación de Constitución. Ustedes saben, los manteros que están día a día aquí vendiendo, los usuarios aprovechan esta oportunidad porque estamos hablando de precios muy baratos que no se pueden comparar con los locales a los cuales, bueno, quizá uno está acostumbrado a ir a comprar este tipo de indumentaria, pero aquí se encuentra con precios realmente accesibles. Aquí estamos viendo los gorritos, los guantes, también algunas medias abrigadas, bufandas también. Todo esto es lo que está pasando por estos días aquí en la estación de Constitución. Y se lleva mucho, eso es lo que pudimos ver, por lo menos los movimientos aquí en este lugar. Estamos, a ver, intentando charlar con la gente, con los vendedores, si nos pueden contar un poquito, un poco cómo han ido las ventas en el día de hoy, en esta jornada. A ver qué tal, cómo le va. Buenas tardes. No quiere hablar. Ok. Bueno, sí, también hay que entender lo siguiente, no todos están habilitados para vender acá y por eso muchos prefieren no hablar, pero ahí estamos viendo algunos precios, estamos viendo los gorros entre 700 y 800 pesos, los guantes que están aproximadamente unos 500 pesos. Vamos a seguir recorriendo acá la estación de Constitución para mostrarles, bueno, un poquito lo que hay. Algo que, bueno, ya estamos acostumbrados, ¿no?, a lo que es este tipo de movimientos. Ya lo que ocurre en esta época del año es que se va adaptando la venta que hay en este tipo de lugares, ¿no? Desde los calzados que son un poco más abrigados hasta abrigos en lugar de remeras o pantalones para el frío. Mucha gente que, como decíamos, se acerca a comprar aquí a estos lugares porque encuentran estos precios un poco más accesibles. A ver si podemos preguntar por los precios. Les hago una pregunta, ¿me pueden decir los precios de los gorros? Bueno, a ver, no quieren hablar, es algo, como decíamos, ya estamos
hablando de lo que también estamos acá acostumbrados en Constitución. Y bueno, es esto, ¿no? Lo que están viendo acá, la venta que bueno, que se hace cada vez más común con esta época del año, ropa abrigada para los usuarios, para la gente que aprovecha. En este caso las mantas y compran estos lugares. A ver, gracias, Jero, muchísimas gracias. Resulta que queremos saber qué va a pasar con el clima, qué va a pasar con la meteorología y por eso está con nosotros Presta. Para mí es Presta, porque viste cómo es que hay que, si te tiene que quedar, no todo el nombre y apellido, Presta. Sí, es verdad. Yo quiero ser María y no lo logré. Soy María Laura para gente, pero bueno, oíme. Sí. Hoy es el día más frío del año. Sí, el registro marcó que hoy fue el día más frío del año. En realidad, de los últimos años, porque el mayo más frío se registró en 2007, cuando tuvimos la tan conocida nevada en Buenos Aires. Sí. O sea, para que te des una idea, en promedio, mayo suele tener mínimas de entre 9 y 10 grados. Claro. Y tener un registro de temperaturas bajo cero en el día de hoy rompió todos los récords y, sinceramente, se postuló como el día más frío del año. Espera, Emilio, si nosotros nos gastamos todo el gas ahora, todo, ¿se acaba? Digo, no está llegando, ¿no? Sí. Es así, la pregunta es así de coloquial. Los usuarios residenciales no nos tenemos que preocupar. Los que se tienen que preocupar desde son mi los punto que de tienen vista, lamentablemente, porque las consecuencias son mucho más grandes y lo que estamos pasando es precisamente por subsidiar en forma irresponsable a todos los usuarios, ¿no? Pero bueno, los que no van a tener gas, ¿quiénes son? Digo, porque Sebastián nos está contando el detalle del frío que se viene. Ahora estamos en un frío que no es el frío al que estamos acostumbrados en este mes. Cuanto más frío haya, más consume el sector residencial y menos gas van a tener las industrias, que es el principal, sector, digamos, sí, que va a pagar las consecuencias de estas, no preverlo de antes, ¿no? Porque esto ya se viene viendo, ahora se agravó con toda la cuestión internacional, ¿no? Pero lamentablemente es así. Sebastián, hoy la mínima, ¿cuál fue? La mínima sensación térmica. La sensación térmica, hubo puntos en provincia de Buenos Aires donde estuvo por debajo de los 3 grados bajo cero. O sea, acá en Capital sí se registró entre 0,5 y 1 grado, pero siempre sabemos que el AMBA, al ser mucho más descampado y demás, más alejado de Capital, tuvo temperaturas muchísimo más bajas. Emiliano Sebastián Presta, ¿cuál sería la temperatura que nos espera mañana? Bueno, para mañana lo que es Capital Federal se esperan entre 2 y 3 grados de mínima y rondando los 12 y 13 grados de máxima. Cabe recordar que para el AMBA es mucho más bajo. Podemos estar entre 0 y 1 grado, por lo menos hasta el jueves, donde paulatinamente va a empezar a subir un poquito más. A ver.